Muy bien, seguimos el Monitor Económico. Estamos hoy con nuestras entrevistas en vivo y tenemos realmente el gusto de poder tener a dos grandes personalidades del mundo de la educación, del mundo de la economía también, y es un gusto para mí poder conversar en el día de hoy. Recordando un poco lo que hace rato había dicho, el Instituto de Desarrollo, que es un instituto realmente de formación de primer nivel en Paraguay, que está cumpliendo 20 años, y es por eso que hemos invitado, y voy a arrancar con José Molina. Él es director académico del Instituto de Desarrollo. Lo conocemos, lo hemos entrevistado tantas veces aquí en 5 días, también como ministro de todo lo que tiene que ver con planificación. Fue con quien aprendimos también lo que era el Plan 2030, era ministro. Y bueno, un gusto poder tenerte nuevamente y poder conversar contigo, doctor, aquí en 5 días. Muchas gracias, Samuel. Realmente un placer estar contigo y compartiendo también con Doris Summer. Claro, y ahí justo por eso arrancaba contigo, como para que podamos hacer una presentación también de Doris Summer. Ella es profesora de Humanidades de la Universidad de Harvard y tenemos el honor de poder tenerla acá también en nuestro estudio. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en Paraguay, especialmente aquí con ustedes. Un gusto también para nosotros. Bueno, arranco contigo, director. Recordar un poco estos 20 años del Instituto de Desarrollo. Sabemos que tienen profesores de primerísimo nivel, muchos de ellos en alta gerencia en empresas o en cargos de mucha relevancia en Banco Central, Ministerio de Hacienda. Realmente han sido formadores de muchos profesionales en estas dos décadas. Y es por eso que para nosotros es un honor poder tenerlos acá y contar un poco lo que ha sido esta experiencia de estas dos décadas. Sí, gracias por la invitación nuevamente, Samuel. Hoy estamos celebrando dos décadas de existencia como instituto y en la búsqueda de un cambio social, económico y educacional que sea transformativo de nuestro querido país. Y en este caminar hemos trabajado con mucha gente de todos los niveles de gobierno, de la cooperación internacional, de la academia nacional e internacional, y fuimos generando conocimientos y llevando esos conocimientos también a las aulas. Cada vez con programas de maestrías y de licenciatura, que en los últimos años se están fortaleciendo en programas bilingües, con certificaciones de Harvard y de MIT. Trabajamos también con otros centros de excelencia dentro del... con la Universidad de Bath en el Reino Unido, la Universidad de California en Estados Unidos, la de Pittsburgh, la Universidad de Navarra en España y en Sudamérica hemos trabajado con la Universidad de San Andrés, con la Universidad de Buenos Aires y con la Universidad Ort de Uruguay. Y el aspecto es, el desafío central es tener programas de clase mundial desde Paraguay. Y estamos muy entusiasmado con la asociación que estamos haciendo con Doris, que nos permitió explorar, ella puede contar un poco más, explorar a principios de este año, en el semestre de primavera de Estados Unidos, un curso que combinado con estudiantes de Harvard y del Instituto de Desarrollo sobre Paraguay. Excelente. Y fue la primera oferta de un curso en Harvard sobre Paraguay, cultura y desarrollo, que abre los paradigmas de pensar humanidades, economía y ciencias sociales. Y nos entusiasmamos tanto que se volvió a hacer, pero ya ahora con un foco de América Latina, y participó también una universidad de Chile. Entonces, en este proceso de generación de conocimientos, de apuntar alto con los estándares académicos, se van generando espacios de colaboración con procesos co-creativos para mejorar las políticas públicas con componentes de humanidades y de arte. Integrar dos campos que no estaban integrados y que tienen un tremendo potencial de colaboración, de sinergia y de conseguir mejores resultados. Me parece excelente. Y en ese sentido también quería consultar a Doris, ¿verdad? De Harvard tenemos ya paraguayos que son egresados, tanto con títulos de grado, con títulos de maestrías o PhD, incluso en el propio Banco Central. O sea, ya hay una experiencia de algunos paraguayos que han pasado por las aulas de esta institución tan prestigiosa. Y qué gusto saber de que hay un instituto acá en Paraguay que ya tiene algún vínculo con ustedes. Y queríamos conocer un poco esta experiencia y cómo lo van a ir desarrollando. ¿Cuál es la idea de ir desarrollando, de acercar a ambas casas de estudio? Bueno,
Es una excelente pregunta y un placer responder, porque esta aventura intelectual y pedagógica que estamos haciendo José y yo nace de dos puntos, de nuestros dos puntos de entrada. Por una parte, le interesa obviamente a Paraguay mandar a más estudiantes a estudiar afuera. A nosotros nos interesa mucho que nuestros estudiantes conozcan mejor América Latina. Yo soy profesora de estudios latinoamericanos. ¿Y qué pasa? Muchas veces cuando desde los Estados Unidos se estudia algo sobre América Latina, se estudia, se extrae algo interesante, se publica algo en Estados Unidos para lectores norteamericanos y participamos en una economía intelectual de extracción. Pero como estudiante de América Latina he aprendido algo de la ética de reciprocidad. Entonces, cuando José y yo empezamos a hablar de nuestras visiones como pedagogos y como investigadores, llegamos a la conclusión muy sencilla que tenemos que trabajar un modelo de reciprocidad, no solamente como concepto, sino como práctica. Por eso hemos unido aulas, hemos formado equipos entre estudiantes de Harvard y estudiantes paraguayos y chilenos para crear una propuesta. El trabajo final es presentar una propuesta para ganar una beca, hacer algo práctico. Qué bueno. Y al costado, escribir un ensayo intelectual en torno a la construcción de la propuesta. Cada uno escribe su propio ensayo, pero el producto colaborativo ha facilitado conversaciones en inglés, en español, o sea, el aprendizaje de idiomas también es recíproco. Entonces, así vamos desarrollando. Qué bueno. Una, como digo, una práctica, no una idea. Las ideas son baratas. ¿Cómo hacerlas aterrizar y cambiar el comportamiento y el pensamiento? Es el desafío del pedagogo. Me parece también, doctora, algo muy importante, el enfoque, porque usted habló de inicialmente las investigaciones que se hacían de América Latina era venían, se extraía la información y se llevaba a publicar y a contar la historia. Ahora, el enfoque de una investigación donde nos retroalimentamos, mi cultura norteamericana con la cultura latinoamericana, donde nos conocemos, donde hablamos, donde construimos juntos una misma investigación, no solo genera probablemente un material mucho más rico, sino también le hace crecer en la experiencia a los propios alumnos. Así es, exactamente. Y hemos aprendido una y otra vez, a veces no asimilamos la lección, que las decisiones que se toman en un colectivo siempre son mejores que las decisiones que se toma de manera unipersonal, no importa cuán brillante sea esa persona. Claro. Pero lo que quiero agregar a la excelente, al excelente resumen que acaba de hacer es que el concepto de reciprocidad es algo que nos hemos apropiado también en Estados Unidos. No es el nombre de la ética en el norte, es un concepto del sur. Entonces estamos mejorando el pensamiento ético gracias a ser estudiantes de ustedes. Y a mí, doctor, me parece tan interesante el enfoque de que no es que solamente los latinoamericanos venimos a querer aprender de ustedes, ustedes también tienen interés de aprender de nosotros. Que nosotros podemos, desde nuestra cultura, desde nuestra cosmovisión, también mostrarles la manera, una manera distinta de ver el mundo, de ver los negocios, de ver las humanidades. Ese es el enfoque. Vos sabés que la energía que había en los trabajos integrados de estudiantes de Harvard, de estudiantes del instituto en el primer semestre y después también del instituto y de la Universidad Mayor de Chile, era realmente contagiante. Eran contagiantes, uno se puede imaginar, Samuel, que a nuestros estudiantes tener la posibilidad de trabajar con estudiantes que fueron admitidos en un proceso rigurísimo a nivel mundial, como son para ser admitidos a la Universidad de Harvard, la universidad número uno con top of mind en todo el mundo, ¿verdad? Les levanta la autoestima, le genera temor y le hace también, le pone en una experiencia de saber lidiar con ese temor y de hacer un buen trabajo y no desentonar, ¿verdad? Entonces, pero yo sabía que ese iba a ser el desafío de nuestros estudiantes, pero quedé sorprendido
con el entusiasmo con que los estudiantes de Harvard se abrían a la experiencia y aprendían y estaban y se enriquecían. Entonces realmente era un ir y venir de aprendizaje. El concepto de reciprocidad que nos decía Doris era realmente motivante y contagiante en esa experiencia. Qué bueno. Y a partir de ahora de esto, para el año que viene, Doris, ¿hay más proyectos, hay más encuentros, más charlas que están previstas para seguir fomentando estas primeras experiencias que se ha tenido? Sí. Y otra vez, Paraguay es líder y paradigma para cambios que queremos ver desarrollarse. Por ejemplo, José y yo hemos iniciado conversaciones, espero, muy importantes con el Ministerio de Educación aquí, porque parte de nuestra práctica como docentes es una metodología pedagógica que se llama pretextos, pre-guión textos. Usar un texto como excusa para hacer arte. Si uno hace un baile, una canción, un mural con un texto difícil, domina el texto. ¿Sí? Entonces, esa es una idea que ha capturado también la imaginación del Ministerio de Educación. Queremos ver los alcances que pueda tener. También hemos iniciado conversaciones con la municipalidad, porque si no contagiamos, como dice José, con entusiasmo a los líderes, a pensar en la reciprocidad entre cultura y desarrollo, perdemos mucho talento. Totalmente. Muchas oportunidades, y eso va a ser un proyecto también a nivel mundial importantísimo, porque Asunción puede llegar a ser paradigma y prototipo para cambiar el nivel de colaboración entre líderes elegidos. Qué bueno. Y una consulta más. Diga. En esta primera experiencia que han tenido, ¿qué te ha parecido la participación de los paraguayos, la manera en la que los alumnos, los estudiantes de Paraguay se han comportado en estas charlas? ¿Tu primera impresión cuál ha sido hoy? Excelente, por eso repetimos de inmediato. Hicimos un curso un semestre y no esperamos el próximo año, sino que seguimos y ahora con más socios. Excelente. Pero yo quiero decir que no hacemos charlas. Invitamos a expertos a hacer charlas. Las charlas duran, en una sesión de 2 horas, las charlas duran media hora y después iniciamos una cadena de comentarios, preguntas, reflexiones. Todo el mundo en el aula, si somos 20 o somos 40, todo el mundo aporta. El concepto de reciprocidad, de reunirse en círculo, es una práctica indígena. Todo el mundo presta atención a todo el mundo y todo el mundo tiene que aportar su granito. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Doctor, antes de despedirnos, un poco felicitar por la iniciativa, felicitar por estas 2 décadas de haber formado a tanta gente, tantos buenos profesionales que hoy están en primera línea, tanto en el sector privado como en el sector público. Y invitar también, supongo ya están en proceso también de iniciar lo que va a ser el periodo 2022, después de estos 2 años bastante complejos que hemos tenido, sobre todo en el ámbito de la educación, tuvimos que reinventar un poco la manera de la enseñanza, hacer alguna invitación para justamente aquellas personas que quieran también participar y conocer más del instituto. Perfecto, muchísimas gracias, Samuel. Nosotros siempre estamos en la búsqueda de talentos. Creemos que hemos invertido en los últimos años, juntamente con Doris, en fortalecer una metodología pedagógica que nos permita llevar a los talentos a desarrollar todo su potencial. Y esta metodología pone mucho énfasis en aprendizaje, en innovación y en ciudadanía. Y son elementos centrales para que los líderes en Paraguay que se van formando puedan internalizar y contribuir a que Paraguay vaya avanzando en forma mucho más acelerada hacia esa economía del conocimiento, que es el objetivo
nacional que nos une para dentro de la agenda del 2030. Entonces hacemos un llamado a todos los que sean los estudiantes ambiciosos académicamente que quieran entrar en un proceso de formación de clase mundial con altos estándares éticos para contribuir al Paraguay que todos queremos. Y creemos, doctor, y también creemos, Doris, que en países como el nuestro, o sea, en todo el mundo, pero más aún en países como el nuestro, el camino al desarrollo es siempre la educación. O sea, Paraguay ha logrado consolidarse, tener una salud macroeconómica, porque tiene profesionales de primera línea en las estructuras más claves, tanto el Ministerio de Hacienda, Ministerio Banco Central, la Secretaría Técnica de Planificación. O sea, en los puntos claves Paraguay entendió, por lo menos en los últimos 15 años, que tiene que poner técnicos de primer nivel, y eso 15 años después nos está mostrando los resultados tan positivos que hemos tenido. Y es lo que se quiere buscar también, me imagino, a través de estos institutos, de seguir formando nuevos semilleros, de que no se queden esos que están ahí, sino que vengan nuevas camadas que sigan renovando esa política, doctor. Así es, y de hecho nuestros estudiantes de maestría continúan sus estudios doctorales en las mejores universidades del mundo, varios de ellos en Estados Unidos, y las licenciaturas en Economía, en Gestión de Negocios y en Desarrollo la abrimos en el 2019, y están teniendo esa trayectoria. Lo mejor que tenemos son nuestros estudiantes, porque estamos muy activamente buscando talentos. Excelente. Doris, muchísimas gracias por mirar a Paraguay, por mirar a nuestros alumnos, por mirar a la educación de Paraguay y por ayudar a impulsar este encuentro entre una escuela tan prestigiosa como la de Harvard con la escuela también tan prestigiosa acá a nivel local como es el Instituto de Desarrollo. Miro y admiro, ¿no? Ese es nuestro tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, así estuvieron con nosotros José Molinas, director del Instituto de Desarrollo, y Doris Summer, ella es profesora de Humanidades de la Universidad de Harvard. Muchas gracias por la visita, realmente un honor poder tenerlos acá. Muchas felicidades también, doctor, por el aniversario, y mucho éxito para lo que va a ser el Plan Ya 2022. Hacemos ahora una pausa. A la vuelta, seguimos con más de Monitor Económico. Ya. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Una fotito con esto.